Mis queridos peregrinos, querida familia de Magdala, queridos amigos, el mes de octubre se va acercando a velocidades enormes y con eso también nuestra tercera peregrinación virtual recorriendo Tierra Santa de la mano de María Magdalena, una peregrinación de sanación. Queremos acercarnos al misterio de sanación y al misterio de Dios como nuestro médico. Por eso tengo aquí este manto, que era como el manto de Jesús, que nos va a estar acompañando en toda la peregrinación. Y esta vasija que voy a romper ahora. Esta vasija, ya les dije a todos que intenten conseguirse una, aunque si no tienen vasija no se preocupen, un plato, un vaso, una taza o algo. La voy a romper ahora para juntar todos los fragmentos e irlos pegando durante la peregrinación virtual. Vamos a hacer este ejercicio de modo que pensemos que también nosotros podemos ser vasijas rotas y que Dios nuestro Señor, con amor, con misericordia, con su poder infinito, nos va pegando y nos va haciendo nuevos. Esta imagen es bíblica, Dios como el alfarero. El alfarero que cuando se deshace una vasija la vuelve a hacer y así hasta que le salen como a él le gustan. Seamos vasijas en manos de Dios y aunque estemos un poco rotos, tengamos la confianza total en que Dios nos hace nuevos. Vamos a romper nuestra vasija.